Vuelven hoy quienes estaban esperando. Ustedes hace mucho tiempo están preguntando ¿cuándo vuelven los hermanos Gaber? ¿Cuándo mierda los vas a volver a traer? Siento que no vuelven más. ¿Dónde están? Los extraño, quiero verlos. Estoy podrido de ver los videos viejos y repetidos. Trae a los hermanos Gaber. Bien, traje algo mejor que los hermanos Gaber. Bueno, en realidad hay pocas cosas mejores en el mundo que los hermanos Gaber, ¿no? Pero bueno, hay algunas cositas más lindas en el mundo. La familia de los hermanos Gaber, por ejemplo. Esta vez, en esta emisión de la familia Gaber, traje a los primos de los hermanos Gaber. Son como los hermanos Gaber, igualmente de salvajes, igualmente de primitivos, igualmente de todo eso, pero en vez de los hermanos Gaber son los primos. Estos son los primos de los hermanos Gaber. Directamente vamos a verlos, sin más. Vamos. Arranca con el primo Gaber. Él está haciendo algo en la jungla. Tiene su típica arma hecha con un palo y un cacho de metal. Es como un machete. Algo busca. Tiene que encontrar algo. Seguramente está buscando materiales para armar o construir algo. Porque siempre se dedican a eso, a construir, básicamente. Caminando entre un pantano, una especie de pantano. No está desorientado. Sabe exactamente a dónde está y qué busca. Pero no lo encuentra. Tarda un poco. Lo vemos con el arma, sigue buscando. ¿Por qué está buscando, papá, boludo? ¿Qué está buscando? ¿Un pozo petrolero, boludo? ¿Un escondite de la merca? ¿Qué está buscando? Hace 2 horas que está buscando algo, ya está. Encontralo y empecemos con lo otro, dale. 3 horas. Bien, se ve que encontró el momento. Se clava algo en el pie. Se clava una espina. Y papi, vos también andás descalzo, ni siquiera un par de chancletas, te ponés nada, boludo. Inventan casas, fuertes antizombies, jaulas, cocinan pollos gourmet, boludo. Hacen un montón de cosas resarpadas y no te podés inventar una chancleta con un pedazo de madera y un pedazo de hilo, boludo. O sea, arman construcciones increíbles, boludo. Piletas, piscinas con fuego y luces y de todo. Y no te podés hacer un par de chancletas, boludo. De verdad te digo, te acabas de clavar una espina, papito, que acá te queremos tanto. Te queremos y queremos que estés bien. Te acabas de clavar una espina por no armarte un par de jotas, boludo. Dejá de romper la pelota. Dale, media pila. ¿Qué hijo de puta, vos pelotudo? Se clava algo, se lo está sacando con la mano, ¿eh? Tuk se lo saca, sin problema, y sigue en lo que estaba. El tipo le chupa todo un huevo. Encuentra lo que buscaba. Un poco de caña o un árbol fino. Necesita unos pequeños barrotes, básicamente. Seguramente para armar la jaula que vimos en el principio. Corta un pequeño árbol, un fino árbol, que había en esa jungla. Se ve que ese arma que tienen está muy afilada y le saca filo con la chota. Eso es algo que yo... es un dato que yo quería dar. Yo tengo el dato, me lo contaron gente que conoce al primo Gaber, que ese arma que tiene le saca filo con la porra, boludo. Es así. Es corta, la pone así, saca la chota, se la pone arriba. Entonces después el tipo va, encuentra un árbol, le hace tuki y lo corta. Es como que está súper afilada. La fila con la cabeza del pingo. Bueno, son datos que me pasan y yo se los cuento a ustedes. Si les interesan, ahí los tienen. Sigue cortando. Le da con todo. Rique, pop, rique, pop. Le da. Rata, pum, riquetán. Sápete la riquetán que pampete rata. Y lo cortó. Pácate, rique, pa. Y cortó otro. El tipo está en calzoncillo, en el medio de la jungla, con un machete en la mano y el tipo cortando árboles. Es así. Esa es la vida que esta gente lleva. No tienen ninguna clase de problema. ¿Quién va a venir y va a decir, che, escuchame una cosa, flaco, qué pijas es en calzoncillo en el medio de la jungla? ¿No te das cuenta que algún tigre te puede ver y le vas a causar un trauma? No, eso ahí no pasa. En la jungla puedes estar como quieras. Y el primo Gaber decide estar en calzoncillos y con un machete en la mano. Ojo, peor sería que tenga la p*** en la mano, ¿sabes qué? Si te lo encontrás con la p*** en la mano, empieza a correr porque, ¿sabes qué? La hagas así, 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 te la revolee, te la mete adentro del culo, aunque estés a 4 kilómetros de distancia. No, no, ¿sabes la puntería que tienen con la p***? Son una cosa tremenda. No es que yo lo sepa porque me hayan hecho algo, ¿eh? No, a mí nunca me rompieron el culo los primos Gaber, no, jamás en la vida. ¡Qué recuerdos horribles! ¡Tengo que olvidar todo eso! ¡No! Bien, sigue cortando.
saca un árbol completo, básicamente, y se lleva, ahí vemos claramente, los palos al hombro, con su típico arma de siempre, su machete, al hombro, siempre, por las dudas. Se encontró un montón de hormigas, un palo con un tronco, mejor dicho, con un montón de hormigas. ¿Pasará por entre las hormigas? Por supuesto que sí. No tiene ninguna clase de problema. ¿Por qué? Porque vos lo viste. Antes se clavó una espina, se la sacó con la mano y siguió caminando, le chupó todo un huevo. No le va a importar demasiado pisar un par de hormigas, boludo. Pero igualmente podría hacer lo que dijimos antes. ¡Armate un par de chancletas, la concha de tu hermana! ¡Tenés tiempo para cortar 45 árboles, boludo! ¡Armate una chancleta! ¡La puta que te parió! Y se va con los palos. El tipo se va porque algo va a construir, ¿verdad? No los va a cortar para metérselos adentro del culo. No, algo va a construir, básicamente. Los tira ahí en el agua. Ahí tenemos la foto exacta de cuántos palos cortó. Básicamente voy a hacer una pequeña cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, básicamente a simple vista, a ojo de pasada, he notado que más o menos unos 20, entre 20 y 25 troncos cortó, básicamente. O sea, 25 árboles murieron a manos del primo Gaber. El chabón es un mercenario mal, pero le importa toda una pica porque él quiere armar una jaula para atrapar un cocodrilo y eso es lo importante la tarde de hoy. Eso es lo que importa. ¿Sí? Bien, ¿y ahora qué hace? ¿Otro más, boludo? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué está cortando? ¡Ah, la soga! Eso es soga. Es como un estilo de soga, ¿no? No es una soga en sí, pero es como una especie de soga que tienen, claro. Todo muy primitivo, boludo. Todo hecho con cosas de la jungla, boludo. ¿Entendés? Este tipo no anda con pelotudeces. Cosa posta. ¿Ves? Lata, ¿ves? Lata con la mano, no la bata. Ya si ata dos palos con la punta de la pija, ya es como que va a ser demasiado. Afila el machete con la poronga, te hace todo con la poronga y encima te ata los palos con la pija, ya está. Eso es te, córtate la mano y labura con la verga, boludo. Viví con la poronga y quedate sin brazos y total no los usas. No, pero está atando con las manos, está atando con las manos. Bien, le manda. El tipo ata eso, ¿eh? Y mirá, 5 minutos y ya te construyó una jaula. ¿Pero para qué? Es el tema. ¿Para qué hace esta jaula? Ahora van a ver. Bien reforzada, boludo, ¿eh? No es cualquier cosa. La cosa bien hecha. Este tipo labura bien, boludo. Es primo de los hermanos Gaber. Imagínate, labura con la verga porque es su deber. Corta. Todo bien hecho. Bien reforzado. Una locura. Ahora, de peinarte no hablemos, ¿no? De lavarte un poquito el nido de carancho que tenemos en la cabeza, no hablemos. Eso no hay chance. Sos un laburador, sos tremendo, sos un creativo, tenés la p*** re larga, no tenés drama de andar descalzo por la jungla sabiendo que hay hormiga y que te clavaste una espina. No, eso te chupa tu huevo. Ahora, ¿peinarte? No, ni hablemos. Se sube al techo de la jaula para poder terminarlo. Este tipo es tanguero, este tipo es... Es un tipo de ley, sabe lo que tiene que hacer. Dudo que el cocodrilo se escape por el techo de la jaula, pero igual él refuerza el techo. Por las dudas. Para que no quede mal hecha, ¿no? Como quien dice. Que quede algo lindo, algo bien hecho, algo bello. Bien. Ahora las paredes, vamos con las paredes. Vamos, vamos. Le mete ahí unos palos, los refuerza también. ¿Qué pasa, hermano? Realmente, viejo. Tenés que tener ganas, hermano, de un sábado a las 3 de la tarde ponerte a construir una jaula, boludo. O sea, dejate de romper las pelotas. ¡Hoy me levanté con ganas de capturar un cocodrilo! ¿Pero por qué un cocodrilo? ¿Qué te pasa? Vamos a jugar a la pelota con la pelota de esa que hice con cuero de vaca, que debe estar más dura que la mierda, pero vamos a jugar. ¡No! ¡Nada de jugar a la pelota! Hoy a la tarde voy a capturar un cocodrilo. Va a ver el cacho cocodrilo que voy a traer, boludo. Y lo vamos a tener en el jardín.
jardín de casa y le vamos a poner nombre y le vamos a dar de comer y lo vamos a tener y lo vamos a acariciar y lo vamos a querer. Pero ¿por qué no lo comemos mejor en vez de tenerlo de mascota que nos estamos cagando de hambre? No, no, nadie se va a comer a Raúl. ¿Ya le pusiste nombre? Ya le puse nombre, se llama Raúl. Raúl Fuente, el cocodrilo de la gente. Anda la cosa de tu hermana, boluda. Y se va a jugar la pelota solo. Maravillosa jugada. Eso básicamente pasó esa mañana y por eso el primo Gaber está capturando un cocodrilo. Bien, vemos cómo sigue poniéndole onda a la jaula. Porque tiene que ser una jaula bien hecha, boludo, porque va a capturar un cocodrilo del tamaño, ¿me entendés? De un dinosaurio prácticamente. No es una boludez lo que va a hacer con esa jaula. Por eso tiene que estar bien reforzada. ¿Ves que la prueba? ¿Está duro esto? Sí, como la mía. Perfecto, entonces. ¿Qué está buscando? ¿Qué busca? Mirá. Mirá cómo le da... Ahí. Algo busca. ¿Qué busca? Este busca algo, ¿eh? ¿Qué está buscando? A mí no me jodas. ¿Qué buscas? Hay algo en el agua que él necesita. Y está buscando. Se ve que ya no lo necesita más, porque no lo busco más. Lo dejo ahí. Se mete adentro de la jaula. ¿Para qué? A ver. Hay que estudiar, analizar todos los movimientos. Ah, para llevársela, claro, boludo. Evidentemente el boludo soy yo, ¿viste? Se mete adentro de la jaula, digo yo. Digo, ¿qué va a hacer, no? Va a probar a ver si está reforzada. Va a probar a ver si se puede escapar de dentro de la jaula. No, el chabón se metió dentro de la jaula para levantarla y llevársela, boludo. Eso te das cuenta que soy un p***o, ¿no? Es que sí. Es que soy un p***o. Hola. Hola, mamá. Escuchame una cosa. Cuando yo nací, ¿vos te fijaste si ya nací pelotudo o me hice pelotudo con el tiempo? Pues necesito saber eso. Ah, listo. Ah, ya desde que salí de la panza, ya pelotudo. El médico me agarró y dijo, señora... Ah, te dijo, señora, pelotudo. Bien, perfecto. Bien, ¿está anotado en la partida de nacimiento? Matías Ponce, pelotudo, dice abajo. Perfecto. Genial, listo. No, es que acabo de entender todo. Listo, gracias, mamá. Te amo. Besito. Ya de chiquito, pelotudo y pijudo, pero pelotudo. Bien, se lleva a la jaula entonces, ¿eh? La está trasladando dos pasos más adelante. Me cago en la puta diferencia. Me cago en la diferencia. Pero bueno, él quiere que esté ahí. Por algo es, él sabe. Bien, está probando si está firme esa jaula. Trae un palo del tamaño de la porra de King Kong, más o menos. No sabemos para qué. Ahora nos vamos a dar cuenta. Todo tiene un porqué en estos videos. Lo sube a un árbol. No sabemos cómo carajo lo subió ahí. Pero la escena comienza con él y el palo ya subido al árbol. No sabemos cómo hizo. Bien. Claro, ahora básicamente yo les explico antes de que esto continúe. Lo que va a hacer el primo Gaber, en pocas palabras, es ahora intentar de alguna forma, con algún mecanismo extraño de la jungla que va a inventar ahora, va a intentar que la jaula se eleve hacia arriba, así, para que cuando el cocodrilo pase por abajo, porque está buscando comida, sándwiches, pasa por abajo, ¡ping! Él tira la jaula... Y atrapa al cocodrilo automáticamente, ¿entendés? Y ahí después se cae trompada con el cocodrilo y todo lo que sigue después. Pero lo importante es que la jaula sube para caer arriba del cocodrilo. Ese es el dato que quería que tengan. Está chequeando que todo esté en su respectivo lugar. ¿Qué hace ahí? ¿Qué está haciendo? No sé. Ah, está atando como unos hilos. Para que el cocodrilo se enriede. Se enganche y no pueda continuar su camino. Es increíble. Es todo una hazaña del primo Gaber. Tiene todo chequeado. Vos fíjate este tipo lo meticuloso, detallista que es. ¿Ves? Mirá. Toca a ver si está firme. ¡Ah, boludo! Yo me equivoqué. La concha peluda de mi vieja. Boludo, me equivoqué yo. Claro, boludo. Qué gente inteligente. Qué tipo inteligente. Claro, ese hilo. ¡Ay! ¡Oh! Odio equivocarme, boludo. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Dios! Odio equivocarme porque generalmente soy el que tiene la razón y odio equivocarme. Dios.
Ese hilo que el primo Gaber había puesto en el agua no era un hilo para que cuando el cocodrilo pase haciendo así, se enrede ahí, se quede enganchado y no pueda continuar adelante. Eso que dije estaba mal. El hilo ese es un hilo que va tenso ahí en el agua para que cuando el cocodrilo pase y lo toque, automáticamente active el sistema de caída de la jaula. ¡Pum! Y la jaula caiga, claro, porque si no, ¿cómo iba a caer la jaula? ¿Entendés? Automáticamente. La jaula tiene un sistema de adivinación de cuándo el cocodrilo está pasando por abajo y se suelta automáticamente sola para atrapar al cocodrilo. No, el primo Gaber inventó este sistema para que ese hilo tenso, apenas sea tocado, sea como las ratoneras que atrapan ratones. Está tenso y en cuanto el ratón toca, te come. Increíble. Ingeniería de avanzada. ¡Es impresionante! ¡Tecnología junglera! ¡Dejate de joder! No lo vemos ni en los mejores inventos, pero esta gente en el medio de la jungla, con pocos recursos y la p***a así de gorda, te arma esta clase de invento. ¿Qué más querés, papá? ¿Qué más querés? ¿Qué más te hace falta? ¿Un autito? No sé, ¿qué querés? ¿Una patineta de 6 ruedas? ¡Dejate de romper la p***a! Bien, entonces está chequeando que todo el sistema esté perfectamente hecho. Se va. Se aleja de la jaula para que ahora pase lo que tiene que pasar. Que el cocodrilo se mande y... Ahora, ¿cómo sabe el tipo que por ahí va a pasar un cocodrilo? Es para pensarlo. Ojo, porque puede estar armado ahora que lo pienso. Porque vos podés armar ahí toda la jaula, el sistema, todo lo que armaste, que está increíble. Pero ¿cómo sabes que un cocodrilo justo va a pasar por ahí? Medio raro. Pero bueno, por ahí. El tipo sabe que siempre los cocodrilos suelen pasar por ahí, entonces arma la jaula ahí. Bien, ya está todo listo. Está todo preparado. Ahí ves el hilo. El hilo está esperando el momento. Y aparece un cocodrilo casualmente. ¡Qué casualidad, che! Armaste todo y te apareció un cocodrilo. Mirá que sos suertudo, la puta madre, ¿eh? Mirá que está Dios de tu lado nomás, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué gordo que tenés! Hay un cocodrilo de un tamaño considerable que está yendo directamente hacia el hilo que va a activar la trampa. Observemos. Ahí toca el hilo, ahí está el hilo, ¿lo ves? ¡Pac! Se activa. Atrapado. Mirá, el cocodrilo ya está dentro. Y él sabe lo que va a pasar. Y el hermano Gaber escucha. El primo Gaber, perdón, escucha. Que está lista la jaula porque cayó. Se escuchó el sonido. Y está capturado. Algo atrapó. ¿Qué atrapó? Un cocodrilo. Hace unos sonidos extraños. Ese es el idioma de él, boludo. ¿Qué hace? Lo agarra de la cola. Lo quiere sacar por un costado. Te va a morder, boludo. No seas arriesgado. Este tipo no le importa nada, ¿eh? Se mete en la jaula con el cocodrilo, ¿eh? De una, sin problema. Este chabón está loco. Es grande, boludo, es grande. Bien. ¡Uy, boludo! ¡Le tiró el tarascón! Tincho una música de fondo como así como de música de tensión. Por favor, en el momento del cocodrilo, que se escuche una música de tensión. ¡Es tremendo! ¡Ah! ¡Le tira los tarascones! ¡Lo agarra de la cola! Vos podés, primo Gaber, vos podés. Vamos. ¡Lo agarra de la cabeza! ¡Ay, Dios! Ya lo tiene. Lo tiene controlado. Es grande, boludo. ¡Lo alza! ¡Se lo lleva upa! ¡Uy, boludo! ¡Uy, se le escapó! ¡Uy, la concha de tu madre! Ahora anda a encontrarlo ahora, ¿no? Se te metió en el agua, papu. Está en su territorio nuevamente. Lo tenés que volver a atrapar. Lo tiene otra vez de la cola.
Pero se puede dar vuelta y tirar el tarascón, ¿eh? Esos animales son rápidos, boludo. Se lo lleva arrastrando. Si se da vuelta y tira el tarascón, te arranca la mano. Es así nomás. Es grande, boludo. Es grande como la mía. Es... Ah, ahí está. Ahí lo agarra de vuelta del cuello. Se lo lleva. Lo carga UPA y se lo lleva. Impecable. Impecable. Se enfrentó al animal más salvaje de la jungla. Y sale victorioso. Y así termina este video. ¡Increíble! ¿Necesitas algo más para darte cuenta de lo que es el primo Gaber? ¿Entendés? Porque los hermanos Gaber se dedican a la construcción, a otro tipo de cosas. Los hermanitos Gaber, los chiquititos, se dedican más a lo que es la comida. Hacen cositas de comida, cocinan cosas. Y los primos Gaber son directamente cazadores salvajes. Y esto te lo digo así. De una, ¿entendés? ¿Necesitas algo más para darte cuenta el tamaño de la verga del primo Gaber? No, no, se enfrentó a un animal salvaje de la jungla, un cocodrilo grande, más o menos de unos 2 metros por lo menos. Bueno, no sé si tanto, 1 metro y pico. Bueno, no sé, un cocodrilo grande, ¿sí? Grande. Y sale victorioso y se lo lleva cargado al hombro para después llevarlo a su casa y convertirlo en su mascota. Gente de YouTube, hemos visto al primo Gaber en el día de hoy, el más de los primos Gaber, cometiendo una gran hazaña, capturando un cocodrilo gigante con una jaula construida con sus propias manos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana con un nuevo video. Gracias por estar de ese lado, por compartir conmigo esta aventura de hoy. Chau, chau. Mía Califa, quiero que sea mía, mía, mía. Solo